Buenas tardes, hoy es jueves 1 de febrero y esto es Alcalá a las 6. A continuación, destacamos algunos de los contenidos que hoy repasamos en Dream Alcalá. El que vemos en la imagen, el tren de la Fresa, pero también el de Felipe II y, por supuesto, el tren de Cervantes, son las tres actividades del programa Patrimonio Mundial en Tren para visitar Aranjuez, El Escorial y Alcalá de Henares. Se trata de una iniciativa de la Comunidad de Madrid en colaboración con Renfe para dar a conocer aún más a los turistas los tres enclaves Patrimonio de la Humanidad de nuestra región. El sexto curso del grado de Medicina de la Universidad de Alcalá es finalista del Premio Educación Médica 2017 de la Cátedra de la Fundación Lili Universidad Complutense de Madrid. Es la primera vez que la Universidad de Alcalá es reconocida por estos premios y además lo hace por partida doble en las dos categorías propuestas. Las reservas de agua almacenadas en los embalses gestionados por el Canal de Isabel II en la Comunidad de Madrid han finalizado el mes de enero al 50,9% de su capacidad total, lo que significa un porcentaje 15 puntos inferior a la media registrada para estas fechas. El 2 de febrero de 2018 se conmemora el Día Mundial de los Humedales, que abarcan ecosistemas tan variados como lagos, llanuras aluviales de inundación o manglares costeros. Para celebrarlo, el Colegio Juan de Austria ha plantado 10 nuevos árboles en sus zonas verdes. El coro de la Universidad de Alcalá dará un concierto en el que repasará todo su repertorio y cerrará el acto de presentación de la nueva campaña de Manos Unidas 2018. El concierto se celebrará el viernes 2 de febrero en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares a las 7 de la tarde. Amplia programación infantil para este fin de semana en Alcalá de Henares. Durante todo el mes de febrero, cuatro de las bibliotecas públicas municipales tendrán cuentacuentos en inglés gratuitos. El domingo por la mañana, los tres cerditos llegan al Teatro Salón Cervantes en su ciclo de teatro familiar. Y también en la mañana del domingo, los títeres del Hombre de la Flor estarán en la sala Margarita Sirgu.